Cristian López Bello, coordinador regional de la zona de Jalapa. ¿Me puedes comentar a qué hora pasó el accidente? Claro que sí, fue más o menos a las 17:30 horas cuando se recibe el reporte del 911, donde un árbol había caído sobre una vivienda. De inmediato se tomaron las medidas preventivas en coordinación con el sistema municipal, lo que viene siendo el Protección Municipal, Parques y Jardines, así mismo como alumbrado público, para poder atender lo que es parte de la emergencia. Ya ahorita se encuentra la brigada trabajando para hacer el retiro del árbol y hacer la evaluación si es que la casa salió afectada. Asimismo, lo que le corresponde al alumbrado público para hacer el retiro de la luminaria y poder que quede libre lo que es la vía y poder transitar nuevamente aquí en la avenida. ¿Hubo afectaciones hacia personas? Hacia personas no, nada. Fue únicamente el pánico ahí con los habitantes de la vivienda con el número 9. Pero no hay lesionados, todo se descarta sin novedad hasta el momento. ¿Solo hay daños hacia la... daños materiales, así es, hacia la vía pública, lo que viene siendo en la banqueta, y ahorita que se retire el árbol se va a valorar lo que es la vivienda, si en dado caso que haya sido afectada, para hacer ya un dictamen estructural de la vivienda. ¿Sí? Con la brigada que está ahorita trabajando unos 30 minutos para ya que quede liberar lo que es la avenida, así es. ¿Me repite su nombre? Cristian López, coordinador regional de la zona Jalapa.